Rachel. Hola, soy Simon. Ignoro cuánto tiempo vas a estar en ese apartamento, pero espero que sea bonito y cómodo. Escucha, sé que no quieres hacerlo, pero tenemos que hablar de nuestra casa. Ya sabes, ponerle un precio. Te he estado llamando al trabajo. Llámame, por favor. Dos tardes por semana. El bolso. ¿Le queda lejos? No. Estoy en el hospital de Londres. Doy clases allí. Aquí tendrá mucho trabajo. Harold hace lo que puede, pero no es enfermero. ¿Harold? Su ayudante. Cada movimiento una llave. ¡Preciosa! ¿Tienes mi número de teléfono? ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Qué cuerpo! ¡Otro guardia! ¡Suena! ¡Ven a hacerme una visita! Dos en Galicia. Ventas 18 y 21. No se preocupe, van a encerrarlo. Es la hora de comer. Vamos, nena, me siento mucho. Es por los tacones altos. ¿Seguro? ¿Ha convertido esto en un salón de belleza? ¡Los carteleros! Bueno, esta es mi hora del almuerzo, así que la dejo. Cuando termine, dígaselo a Harold y yo la acompañaré hasta la salida. Vigilaré su seguridad. Que lo disfrute. Si le parece, podremos empezar por aquí. Esto es la consulta. Sí, bien. ¿Seguimos adelante? Esta es la sala de espera. Procuramos citarles por grupos, ala por ala. Ojo con la cantidad. Los funcionarios se ponen nerviosos si ven a demasiados convictos juntos. Rayos X. Archivo. Tiene que archivar una de cada receta de medicamentos. Luego un oficial médico los reparte en cada ala. El lavabo. Siempre nos prometen una enfermera, pero nosotros ya no pedimos nada, ni bien ni mal. No nos gusta pedir. Doctor Hockley, Rachel Clifford. La nueva dentista 2 días por semana. ¿Por pecador? ¡No se detengan! ¡Deprisa! John Briggs, no te duermas. ¡Vamos! Vienen 4, 2 para visitarse. Cuando estén listos, envíenlos. No puede poner Elvis como religión. Elvis no es una religión. ¿Usted qué sabe? Para mí lo es. ¿Por qué no? Es tan legal como cualquier otra. No voy a aceptar Elvis. Pon IE, Iglesia de Elvis. Sí, esto es el país de la fantasía. Creo que me he enamorado de ti, cabronazo. Ahora se encontrará mejor. ¿De acuerdo? Harold, ¿por qué no se les da hilo dental? Porque se ahorcarían mutuamente, por eso. No tengo ficha de Cheney, ha sido transferido desde el norte. De acuerdo, yo le haré algunas preguntas, así acabaremos antes. Quizá el Dr. Hockley tenga su historial.
¿Algún antecedente clínico? ¿Alérgico a la penicilina? ¿Algo que yo deba saber? No. Nada importante, entonces. Bien. ¿De qué se trata? Me duelen mucho. ¿Superiores o inferiores? Ambas. ¿Delante? Y detrás. Y un ruido muy curioso. ¿Abra? ¿Cierre? ¿Abra? Ya puede cerrarla. Malfunción temporomandibular. Eso es lo que yo les decía a los chicos. Oh. Londres tiene un problema con las cucarachas. ¿Cuánta razón tienes? Hace crujir demasiado los dientes y se le están desgastando. Un poco hacia atrás. Eso podría causarle fracturas verticales con serias consecuencias. ¿Está cómodo? Vaya, qué divertido. Hace años que no veía uno así. El ruido proviene de la articulación. Es el disco, se está desplazando. En el peor de los casos, le inmovilizará la mandíbula. Y entonces tendrá problemas. ¿No podré moverla? Más o menos. Abra. Muérdalo. Muy bien. La tensión es la causa de que haga crujir los dientes. Lo cierto es que todo el mundo lo hace. Los peores son los taxistas de Londres. Es increíble. Llegan hasta las encías. Así. Muy bien. Solo quiero que se esté quieto un momento. Rachel. Lamento molestarte. No, no, no me molestas. Necesito mi viejo equipo. No puedo utilizar nada más del hospital. Claro, por supuesto. No sabía que estuvieras aquí. Ah, oh, por favor. ¿Cómo va tu trabajo en la cárcel? Bien. Una vez leí en un libro de texto que alguien intentaba demostrar que las características faciales podían indicar rasgos de criminalidad. El tamaño de la mandíbula y cosas así. El autor desarrollaba un sistema de identificación basado en las orejas. Como las huellas dactilares. Rachel. Ya sé lo de la venta de la casa. No quiero hablar solo de eso. Llévate lo que necesites. No puedo permitirme bajar más el precio. Mis llamadas no han sido solo por lo de la casa. Trato de decirte que sé que has sufrido mucho. Yo también necesito ordenar mis cosas. Ha habido días en los que ni siquiera he podido venir aquí. Recuerdo este día. ¿Ya te la estabas follando? Dios. No me vengas con dramas, Simon. Llórale a tu zorrita con Sari. No pienso seguir escuchándote. Intento hablar contigo. ¿Para quién era esa sonrisa? ¿En quién pensabas cuando sonreías? Era como...
Era como vivir en una burbuja. En una isla desierta. Tú, yo, la casa, la consulta y ahí terminaba todo. Vaya, no sabes cuánto lo siento. Ha habido días en los que ni siquiera he podido venir aquí. ¿Pero qué espera que yo haga? ¿Cómo quiere que me sienta? Rachel, tienes que conocer a Pearl. Es... bien, no puedo describírtela. Ya sabes que la gente habla de manos que curan, pero ella cura con los ojos. Le he contado todos los problemas que Oliver causa a Katie, cómo le afectan sus idas y venidas. Que me da igual que Katie tenga un padre o no lo tenga, pero no quiero este tira y afloja. Y los ojos de Pearl no dejan de decirme tranquilízate. Y eso es lo que tú tienes que hacer. No siempre puedes conseguir un sobresaliente. Perfecto. Eso está bien. Pero asegúrese de comprobar las oclusiones, porque la mordedura es muy cerrada. De acuerdo, lo haré. ¿Aún no ha terminado? Casi. Si me necesitan, estaré en la consulta de la cárcel. Diviértase. Como un ángel. Hablas como un ángel. Hablas como un ángel, pero sé que eres el diablo disfrazado. ¿Trabaja hoy la dentista? El ala de los dientes, sí. En el ala B. Le echaría uno. Tumbado en el sillón, dejaría que se inclinara sobre mí y me lo tocara todo. Estoy en sus manos, lo haría. Seguro que le encanta. Venir aquí, jodida zorra, ¿eh? Venir aquí. Con esto podría sacarle un ojo a alguien. Gracias. De nada. ¿La han dejado salir? ¿Se encuentra bien? No se preocupe. No me he fugado. Llevaría un traje a rayas. Iría llamando la atención. Me he llevado una sorpresa. Y yo no pensaba encontrármela. Nos dejan salir solos, ¿sabe? Si nos limpiamos bien los zapatos. ¿Viene del Trullo? Yo voy ahora para allá. Voy a la universidad un día por semana. He empezado hoy. Vaya, el primer día. Parece el detective de una tienda. ¿La pongo nerviosa? Estoy haciendo un curso de programador de ordenadores. Llevo 4 años estudiando. Empecé con un curso por correspondencia. Luego con la universidad abierta. Y ahora que estoy en la recta final me dejan salir. Una libra con 12, por favor. Aquí pone 70 peniques. No, es el código. Es el número de registro. Una libra con 12, por favor. Bien, está bien. No lo quiero. Ya lo pago yo. No, déjelo. Póngalo con lo mío. No. Philip, no merece la pena. Deme los 70. De acuerdo. Se lo devolveré. No importa. Sí, se lo devolveré. Cuando usted dijo código, yo pensé, ¿código? Como cuando de niño no se sabe qué responder. Ni a favor de qué equipo apostar. Y pensar que tuve mi propio negocio. ¿De veras? Sí, de veras.
pasar 8 años para esto. ¿Cómo regresará? He venido hasta aquí en metro y ahora cogeré el autobús hasta el Trullo. ¿Lo ve? Todos los convictos salen de la sombra. Bien, me he alegrado de verle. Se lo devolveré. ¿Cómo dice? Oh, no, ha sido un placer. He entrado docenas de veces. Usted me ha visto. Tengo consulta y llego tarde. Un momento. Delta Juliet Whiskey, recepción. Delta Juliet Whiskey, central, adelante. Aquí tengo una mujer que dice ser la nueva veterinaria. Dentista. Dentista, sí. ¿La conoces? Guapa. ¿Es sexta? Morena, sí. Necesitará escolta. De acuerdo. Ven aquí y recógela. Serás estúpida. Vamos. Maldita sea, ni que fuera irlandesa. No lo es, ¿verdad? No se preocupe, a todos los médicos les llamamos veterinarios. Y a todos los hombres animales. Solo aquellos que lo sean. De acuerdo, Lenny, ya está listo. Mi chica me abandonó. Se fue a otro sitio a vivir. ¡Lenny! Elvis. Vamos, Leonard, tengo que atender a otros pacientes. Escuche, sé lo que está pensando. Piensa que no soy Elvis Presley. Yo eso ya lo sé. Pero sé quién soy. Lo sé. Pues es un hombre afortunado. Sí, soy el rey. Vamos, fuera. Es un protector como los que llevan los boxeadores. Encaja perfectamente en la boca. Así, aún en el caso de que siga haciendo rechinar los dientes por la noche, no los dañará. ¿De acuerdo? Ya está. Pero me temo que necesitará varios ajustes. Tarda mucho en ajustarse del todo. ¿Qué es lo que vienes con nosotros? Deja pasar a la sombra. No seas grosero. Adelante. Bueno, ¿qué es? ¿Decidís? Vamos, venga, vamos. Venga, chicos, vámonos. Nadie me ha visitado en 5 años. Será descarado. Puede estar en la cárcel por varios motivos. Por abuso de menores o por violación. No, no lo creo. Eso se nota, ¿verdad? Lo que se nota es que se siente solo. 5 años sin una visita, usted también se sentiría sola. No, esos son para la cárcel. Detesto que los pacientes intenten aprovecharse. No. Antes tenía su propio negocio. Eso me ha dicho. O quizá por robo. O por drogas. Estoy segura de que no me permitirían visitarle, no en la cárcel en la que trabajas. Seguro. Apuesto a que él lo sabe y quiere ver cómo reacciono. No puede culparle. Bueno, supongo.
Mamá, no es peligroso. Hay funcionarios vigilando por todas partes. Dentro de la consulta, nadie te protege. No, pero... Ahora no es lo mismo. Deberías habernoslo dicho antes. Han pasado muchas cosas. La mudanza y todo eso. ¿Has visto a Simon? No, no le he visto. ¿Oh? Yo pensaba que, como todavía no habéis vendido la casa... Mamá, esto es Londres. El mercado de bienes raíces está bajo mínimos, por eso no la hemos vendido. Él, en esa preciosa casa. Siempre has sido una chica muy inteligente. Anda, cariño, vamos a ver a papá. Esto es brandy con cola. Entonces, ¿qué es esto? Eso es ron. Ah, ya. ¿Y esto qué es? Eso es el biberón del bebé. Vamos, por favor. El siguiente. Pongan aquí sus bolsos y saquen lo que lleven en los bolsillos. ¿Y para quién te vistes? Anda, dímelo. ¿Tú para quién crees que lo...? Vamos, muévanse. Si no te vistes, le estás humillando ante sus compañeros. Usted, si venga. Un abrigo de pieles, la gente piensa que gana. Vamos, sigan adelante, por favor. La emoción del mes. Eso será para ti. Puede pasar. Venga por aquí. Por aquí, señor. Por aquí. Hace más de 3 semanas que no le veo. Visitas controladas. De Lira. Un tipo curioso para ser de Lira. Casi no la conocía. ¿Tan cambiada estoy? Tiene un aspecto estupendo. Siéntese. ¿Y bien? Estoy segura de que el personal no puede hacer visitas. Tranquila, no la reconocerán. No son ciegos. Sí, lo son. Solo ven cuerpos, los cuentan al entrar, al salir. Podrían entrenar a monos para que lo hicieran. Entonces, ¿por qué está temblando? Usted encajaría aquí. Nos pasamos la mitad de la vida estudiándonos los unos a los otros. Oh, sí. ¿Y qué quiere hacer? ¿Comer y luego ir al cine o ir al cine primero? No. No dan nada interesante. Sí, tiene razón. Además, ya estoy harto de salir. No sé cómo lo soporta. Tener que volver cada noche. Lo peor son los fines de semana. ¿Se siente vacío? Sí, ¿y usted? Yo. Enfrentándose a todos esos psicópatas y gánsters. Y hablo de los carceleros. Antes compartía un consultorio en Clapham. ¿Ah, sí? Yo he hecho muchos trabajos en Clapham. No. Trabajos de verdad. Instalaciones eléctricas de algunas casas con contratistas de Stockwell, Brixton. Viví allí. He vivido en todas partes. Es mejor que estar encerrado en una habitación todo el día. Y que lo diga. Lo siento. ¿Qué? No, ¿qué? Dígame. El otro día en el supermercado, iba usted sola, como suelen ir los funcionarios de prisiones. ¿No lleva anillo de casada? Oh, no. Estoy separada. Yo también. ¿Fue iniciativa suya? A decir verdad, fue de ella. Eso me ha facilitado pedirle que me visite. Así que se trata de una consulta profesional. No lo sé. Usted tiene todas las cartas. Puede averiguar lo que quiera sobre mí. ¿Trabaja aquí? No. Pero preferiría que me lo preguntara a mí. Por supuesto. No, desde luego.
escuché. Me dijo que no recibía visitas y yo... No, no me interprete mal. Se lo agradezco. Esta mañana ha estallado una bomba en un centro comercial de Finchley en el norte de Londres. No se recibió ninguna llamada de advertencia. La explosión tuvo lugar poco después de las 12. Eso no está bien. Estaban muy concurridas. Los artificios se consideran soldados. Bomba que pudieron desactivar. El inspector jefe Kate Taplow responde. No deis de comer a las hienas. ¿Nieve? Chicos, está bien, Elvis. ¿Te apetece un poco del rock de la cárcel? ¿Quieres probar un poco de caspa del diablo? Gallina asquerosa. Tío, no dejes que la corona te pese demasiado. Simon. Gracias. Dichosa casa. Diga. ¿Es usted Rachel? Philip. ¿Dónde está? ¿Cómo es que me llama? Tenemos tarjetas de teléfono para llamar cuanto queramos. Pero yo no le he dado este número. Lamento molestarla. Lamento haberme tomado la libertad de llamarla. ¿Quién ha dicho que era? Personal, he dicho que era personal. Bueno, pues me daré prisa. Quería saber si usted... Si hacía algo la semana que viene, si vendría a visitarme. La próxima semana me será difícil. ¿Y la otra? No podré. Escuche, no sé si sabe que trabajo ahí, solo a tiempo parcial. Ya, la entiendo. No, en serio. Sí, la entiendo. No pasa ¿Cómo nada. ¿Cómo estás, chico? Lárgate. Usted no quiere arriesgarse. Le pasa como a mí en la universidad. Exactamente, es eso. Escuche, la tarjeta no... Mierda. ¿Qué te pasa? Esa veterinaria. ¿Qué es lo que pretende, eh? Esa es la cuestión. Se llama a sí misma dentista. ¿Viste al negro anoche? Es muy gracioso, ¿eh? Mírame, soy un gángster. He ido a verla. Tenía coronas de oro, 5. Ahora solo tengo 4. Esas 5 coronas me costaron mucho dinero. La caspa del diablo. ¿Pero quién coño se cree que es, eh? Bien. 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Brixton, Parhurst, Durham, Wolfield, Scraps. ¿Dónde está Scraps? ¿Dónde está Scraps? La tiene ella. No es cierto. Sí. Ella y ese medicucho, Hockley. Para ellos valgo más muerto que vivo. Puedes reírte, sé muy bien lo que hacen. Hacen exactamente lo mismo que le hicieron a Elvis. Eso es lo que hacen. Exactamente lo mismo. Lo sé muy bien. Exactamente lo mismo.
Hola. ¿Está bien? He supuesto que le encontraría por aquí. Furtivamente. ¿Se cortó la comunicación? Sí, creo que sí. Escuche. Lamento haber sido tan brusca. Su llamada me cogió por sorpresa. No sabía que pudiera usted llamar. Sí, puedo llamar a quien quiera. Pedir una pizza, vivir con esperanza. ¿Sigue sin llevar el anillo? No. No quiero llevarlo. Era infiel. Mi marido. Según parece, con una chica muy guapa. ¿Cómo puede ser tan estúpido? Bueno. ¿No ha vuelto al supermercado? Me atacaron. Tendrá que arreglarles los dientes. ¿En la cárcel? Sí. Donde cumplí la mayor parte de mi sentencia, en el norte, era mucho más tranquilo. Lógico, había demasiados tipos peligrosos paseando por allí. Aquí todos son... yonkis, traficantes de crack y niñatos que quieren una reputación. ¿Por qué no se quedó en el norte? Allí es para condenas largas. Cuando llegas al final y te aplican el tercer grado, te mandan a una... como esta. Pero al menor problema pueden caerte uno o dos años más. Por cualquier tontería. ¿Por invitarme? Tal vez. ¿Podría denunciarle? ¿Ha tenido tiempo para hacerlo? Aún tengo su nota. Es una prueba. Sí, pero no la utilizará, ¿verdad? Podría perder mi empleo. Y no podemos permitirlo. ¿Alguien podría vernos? ¿Es un encuentro casual? Bueno, eso depende. ¿De qué? Una funda de almohada es solo una funda de almohada, no un arma peligrosa. Lo siento, oímos decir que tenías coca, que le entrabas en paquetes. Yo no toco las drogas. Tú sabes dónde encontrarlas, ¿no? ¿Dowler? Le debo uno de los grandes. Puede enjuagarse la boca. Tú, ricitos. Cállate de una vez. Me produces dolor de cabeza. Hola, tío. ¿Dónde está mi receta? ¡He preguntado dónde está mi receta! Ya vale, pausa. Cállate. Vale. Vale. Ahora muerta. Ábrala. Muerda. Oh. ¿Qué hace? Es muy travieso. El señor...
el señor Towler. Delito, asesinato. Delito. Le gusta, ¿verdad? Darse una vuelta por aquí. ¿Cuándo me tratará como ellos? Cuando pida hora. Oh, bien. Es un salón de placer, ¿verdad? No, un lugar de dolor. Látigos y cuero. Tienen muchos clientes. ¿Por qué en las fichas de algunos presos consta el delito y no en otras? Un desastre, ¿no? Son de distintas cárceles. No se interesará por Lenny, ¿eh? No se interese por ese tipo. Debería ver el libro que está leyendo. Aventuras para chicas. 016, señor Sexton, ¿puede venir a control, cambio? Ya voy. Nos veremos luego. Tiempo. No se la demos. Eso no es lo que importa. Tranquilízate. Estoy arriesgando mi libertad. Eso ya lo sé. Gracias, Angela.
Hare Krishna. Atención. Vayan acudiendo a sus respectivas salas a la mayor brevedad posible. Un momento. Echaremos un vistazo. Muy bien. Inclínate. Está bien, vístete. Eso se considera un tratamiento muy especial. ¿Te sorprende? Ocurre muy a menudo. ¿Ah, sí? ¿Has oído hablar del placer de su majestad? Por eso tiene tantas cárceles. Tengo que colgar. ¿Me llamarás? Sí. Dime, ¿qué es lo que hace? Ordenadores. Se dedica a ordenadores. ¿Dinero, eh? No. Vamos, continúa. Tiene más o menos mi edad. ¿Soltero? Del todo. ¿Y no es gay? Rotundamente no. Está en la cárcel. ¿En la cárcel? ¿Preso? Saldrá pronto. ¿No dices que...? Va a la universidad un día a la semana. ¿Pero cómo que...? ¡Katie! Sun, prométeme que no se lo dirás a nadie. Por supuesto que... Es importante para mí. Realmente no debería... Oh, no, tranquila. ¿Qué es lo que ha hecho? No lo sé. No es algo que puedas preguntar así y de repente, sin más. Es muy... personal. No sé, tal vez atracó un banco o algo parecido. Ah, pero tienes que averiguarlo. Ya lo sé. ¡Katie! ¿Dónde está el guante? ¿Dónde está el otro guante? No lo sé. Pues ve a ver si lo encuentras, anda. Oye, averígualo de una forma normal. Si conoces a un tipo guapo, hazte tres preguntas. ¿Es un psicópata? Bueno, ese está en la cárcel, eso ya es una pista. ¿Tiene dinero o tendré que mantenerlo durante toda su vida de vagancia? ¿Y qué tal funciona entre las sábanas si tú no lo sabes? Sí que lo sabes. ¿Es todo tan raro? Lo sé. A veces temo ser yo quien le esté utilizando a él. Puedo ver en sus ojos lo mucho que me desea. Tengo demasiado poder sobre él. ¿Realmente qué sabes de su vida? ¿Que no lleva dentadura postiza? No sé por qué exactamente. Me gusta. Me gusta mucho. No hay ningún mensaje oculto, por supuesto. Esta mañana, justo antes de despertarme del todo, en ese momento en el que estás medio despierto y medio dormido, te he sentido a mi lado. Podía notar tu mano acariciando mi muslo. He experimentado un inmenso placer. Y entonces me he despertado. Espera un momento, me llaman. Lo siento, era Mike, del trabajo. Mañana vamos a tomar una copa. Bien, cariño. Piensa que estoy ahí contigo. Era Mike, del trabajo. Mañana vamos a tomar una copa. Era Mike, del trabajo.
que te veo, te deseo más. Incluso en la enfermería, solo con que me roces un poco, deseo que me penetres. Me cuesta contenerme. ¿Qué me estás haciendo? Lo que andas buscando. Por eso te di la nota. Dilo otra vez. ¿Eso que has dicho? Estás aquí por el sexo. Y también por eso trabajas en la cárcel. No le veo la gracia. Ni yo tampoco. Salió el macho que llevas dentro, la víctima. ¡Oh, soy a la que me provoca, la que me pone cachondo! Rachel. ¡Yo soy la puta que folla con un recluso en un lavabo! Habla bajo, no grites. Francamente, no sé qué quieres. No sé qué haces aquí con un recluso. Dime, ¿qué es lo que buscas, sino eso? Tú lo empezaste todo, tú me citaste. ¿Qué es lo que quieres, mano dura? Phil. ¿Cómo te va, amigo? ¿Estás bien? ¿Cómo te va? Muy bien. Gire a la izquierda y luego siga recto. No tiene pérdida. Asesinato. Philip Cheney fue hallado culpable del asesinato de su esposa. Encarcelado en la prisión de Brixton, Cheney admitió que el hecho tuvo lugar durante una discusión. Se le condenó a cadena perpetua. He llamado antes, pero tenías puesto el contestador. No sabía si estabas en casa. ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo está el señor importante? Con todos los errores que está cometiendo la policía últimamente, tal vez no sea ni siquiera culpable. Mató a su mujer. La asesinó. Oh. ¿Te lo ha dicho él? No. Lo he averiguado yo. La golpeó durante una discusión. Oh, Rachel. Lo siento mucho. Tendré que dejar de verle. Evidentemente, creo que ya me he arriesgado bastante. Debería estar muy enamorado de ella. ¿Enamorado? Bueno, no sé, descubrió que se veía con otro. En ese caso, ¿lo hubiera dejado ir? Tal vez no podía. Pues perdonarla. ¿Tú le perdonarías? Rey. Si quieres a alguien. Apenas conoces a ese tipo. ¿Cómo puedes amarle?
¿Estás bien? Sí. Estoy bien. ¿Qué está haciendo aquí? Yo... ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Esta es mi casa! ¡Fuera! ¡Váyase ahora mismo de mi casa! Puede que esté follando con mi marido, pero eso no le permite tocar mis cosas. ¡Esto es mío! ¡Usted no tocará nada mío! ¡Lárguese de mi casa! Estamos vendiéndola. No es cierto. Usted no tiene ningún derecho para venderla. Soy la agente inmobiliaria, señora Clifford. Tenemos un cliente al que le interesa ver la casa. Llamé y dejé el recado. Lo siento. Lo siento mucho. Los funden, ¿verdad? Eso es lo que hace esa pareja, ella y ese tipo, Hockley. Y me llaman psicópata. Curioso. ¿Eh? Esto no se hace. Está bien, está bien. Sí, está bien, mamá. Por mí está bien. Todo está muy bien, mamá. ¿Qué cojones estás mirando? ¿Te has enamorado de mí? ¿Qué? Gilipollas. Se toma muchas libertades sacarme un molar. Te ayuda a escapar. Te saca trocito a trocito hasta que te hayas ido. ¡Usted! Yo también he visto Marathon Man. ¡Sé lo que pasa! Dice que es dentista. ¡Que la jodan! ¡Y la mierda con la que entra también! ¡Deberían expulsarla! ¡Quiero que me devuelva mi diente! ¡Y usted vuelva a llamarme psicópata y le juro que le mataré! ¡Joder! ¡Déjenlo! ¡Ya basta! ¡Vuelva a su consulta! ¿Viene de la casa grande? Sí. Siéntese aquí si quiere. Gracias. Una con 80, por favor.
¿Se ha enterado? Según parece, otro tipo se ha suicidado. ¿Y ellos qué hacen? ¿Meter en una celda dos o tres? No pueden ni masturbarse en paz. Bueno. Otro que ha jodido al juez. ¿Qué haces? Largo. ¿Qué tal, Phil? Este es Gus, un amigo mío. Gus, Phil. Tienes un compañero. Disculpad, Walter. Ah, es un buen chico. Parece un hipopótamo, pero no es malo. Gracias, ya lo haremos nosotros. ¿Qué? ¿Jugamos a las casitas? Conoció a ese tipo. Me dijeron que llevaba años sin tener visitas. Asesinó a su mujer. No los encierran por aparcar en doble fila, cariño. Los encierran por algo. Ella le engañaba, según dicen. ¿Lo dice él? No. Lo dijeron en el juicio. Él no sabe que yo lo sé. Debió suponer que había hecho algo. Aunque él no lo admita. ¿Ha de tomar una decisión? Tendrá que escuchar su versión de la historia. Cuando yo era niña y mi padre llegaba a casa, corría hacia él. Me levantaba y me abrazaba. Me abrazaba como si su vida dependiera de ello. Él es igual. Me abraza como si su vida dependa de ello. ¿Será eso lo que siente ahora? ¡Puede ponerme con él! Espere un momento. Aquí, señor Clark, a la vez. Necesito hablar con Philip Chaney. Es una emergencia. ¿Quién habla? Soy familiar suyo. La recepcionista ha dicho que usted le avisaría. Un momento. ¡Chaney! Una llamada para ti. Es una mujer, familiar tuyo. Dice que es una emergencia. ¿Quieres que deje el recado? Lo siento, señorita. Pero es importante. No para él, cariño. Ahora no puedo verte. Philip. En la trena están pasando cosas extrañas. Realmente extrañas. Quiero verte. Pero me han puesto a un tipo en la celda. Me molesta la forma en que lo han hecho. Estuve en la biblioteca. En la sección de prensa. Philip!
Billy. Dijiste que no lo harías a mis espaldas, que me lo preguntarías. Quise averiguarlo yo. ¿Has preferido leer los jodidos periódicos? ¡Soy una persona! ¡Sigo siendo una persona! ¡Me dijiste que os habíais separado! ¡Eso me dijiste! ¡Que os habíais separado! ¡No eres el único que tiene sentimientos! ¿Cómo crees que me sentí? ¡Philip! ¡Dime algo! ¿Qué tal, Phil? ¿Cómo está tu vieja? Se estará gastando una fortuna en tarjetas de teléfono. ¿A qué juegas, Towler? ¿Qué? Mi vieja murió. No la señorita Avon, la que viene a visitarte. Está vivita y coleando. Y está en forma. Le encanta correr. ¿Qué quieres, Towler? Solo un recado. Un paquetito para la enfermería pasado mañana. Las cosas se están complicando por aquí. El personal se está poniendo enfermo. Olvídalo, ella no es de esas. A ella no la registran cuando entra. Es coser y cantar. Es una pobre dentista. Ah, pero no es estúpida. Pediré visita y me lo entregará. Cuestión de segundos. No. Lo único que tiene que hacer es entrar con su bolso. No. Será mejor que lo haga. Porque si no lo hace, tendrá muchas pesadillas. Le mandaré a un violador a su casa. Por aquí han pasado muchos, tú lo sabes. Solo una llamada. Lo siento. El llamado Microsoft Excel. Si miran hacia la izquierda, verán el signo menos, lo cual indica que el control... Lo siento mucho, pero si no, ¿dónde puedo hablar contigo? Ahora voy a intentarlo al hospital. En la autopista, en un lavabo. Me da lo mismo, pero hay cosas que necesito saber. Escúchame. ¿Por qué me diste aquella nota? Tenemos solo 5 minutos. No, dime qué es lo que querías de mí. ¿Tú qué crees? Lo mismo que querías tú. Yo no he matado a nadie. No puedo seguir así, Philip. Quería hablar con alguien. Con una mujer. ¿Nunca habías hablado con ninguna? Si pretendes hablar de aquello, hablas con la pared. Ya declaré ante la policía. Puedes enamorarte de la persona equivocada. Ocurren cosas terribles. Tú la mataste. Ya lo sé. Y no puedo creer que lo hiciera. No estoy diciendo que esté loco ni nada de eso. Por la mañana, cuando se levantó, al saltar de la cama, me miró y me sonrió y yo pensé que todavía me quería. Luego, mientras la esperaba, podía oler su perfume en la habitación. Llegaba con 2 horas de retraso. Y yo lo sabía. Sabía que había alguien más en su vida como yo lo había estado antes. Me partió el corazón. Pero lo hacía sin saber, sin tener ni idea de lo que estaba haciendo.
como si fuera una niña. Yo me había puesto la chaqueta. Iba ya a salir y ella abrió la puerta. Si hubiese sonado el teléfono o se hubiera detenido a comprar algo, cualquier cosa de entre un millón, yo me habría ido. Ella me sonrió y yo le rompí la cabeza con el batiente de la puerta. Se puso blanca como el papel rápidamente. Yo la miré mientras la vida la iba dejando. Nunca antes le había hecho daño. Tienes que volver. Hay algo más. ¿Qué? Tauler sabe lo nuestro. Quiere que le entres un paquete. Solo son drogas. Aquello está lleno de drogas. Últimamente ha habido muchos controles. ¿Me estás utilizando? Rachel. No tengo nada que ver con esto. Es un asunto entre ellos. Si me descubrieran a mí, me meterían en una celda de castigo. Tauler sabe dónde vives. Sabe más cosas de ti que yo mismo. Es que... no puedo hacerme la idea. No estoy preocupado por mí. Pero no quiero que te hagan daño. No me lo hagas tú. No me vengas con esas. No se trata de eso. Yo nunca te haría daño. Confía en mí. Ni siquiera confío en mí misma. Ha tenido lugar en el edificio Center Point, el cuartel general de la Confederación de la Industria Británica. Testigos presenciales han declarado que tuvieron que lanzarse al suelo para proteger. Dios. Bonita niña, Katie, ¿verdad?
Graham, está en la barra. ¿Rachel? Hola. Sus herramientas. Se deja el equipo de tortura. ¿Instrumental nuevo? No, es el de siempre. Ahora le toca al señor Towner. Exacto. ¿Podría traerme más fichas? Desde luego. No, hoy no le visitaré, señor Towner. ¿Qué? ¿Cheney? Oiga, tranquilo. ¿Qué está pasando? Es un arma. ¿Un arma? Te aseguro que no pienso dársela. Iré a contárselo todo al director. No me dejarán volver a verte.
que va mejor. Voy a menudo a la bolera los fines de semana. Cualquier noche que no tenga nada mejor que hacer. Bien, señor Sexton. Ha estado muy bien. ¡Janie! ¡Ven aquí! Echaremos un vistazo. ¿El pelo? ¿La boca? Vacía los bolsillos. Llevas algo encima que no deberías llevar, levanta los brazos. Levanta los brazos. Abre la boca. Date la vuelta. Bien, date la vuelta. Levanta la pierna derecha. Abajo. Levanta la izquierda. Abajo. Ya puedes irte. Adelante, ya verás lo que le pasará. Díselo cuando la veas. Jamás volverá a pasar por lo de hoy. Será mejor que lo haga. Solo una llamada telefónica. Inténtalo con Nelson Mandela. Cierra el pico. Quiero hablar con el director. Por aquí. Hombre, ¿había aquí una mujer pelirroja con una niña pequeña? Lo siento, acabo de llegar. ¿Va armada? No va armada. Lleva un arma a la fuerza. Él irá por ella. Tienen que protegerla. ¿Dónde cree que puede haber ido? Oh.
Supuse que te encontraría aquí. Una mujer de costumbres. Pero no deberías convertir en costumbre lo que has hecho hoy. Bien. Sé buena chica. Y dame el arma. Tienes unas manos muy bonitas, ¿lo sabías? La he escondido en el lavabo. ¿Sí? Enséñale a papá dónde. Yo la cuidaré por ti. Tal vez te la vuelva a dar la próxima semana. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos. Vamos. Suélteme la mano. Así es como te llamabas. Kenny. ¿Estás seguro? Estaba dentro del cuarto. Sí, señor. Estaba con mi hermana y hemos oído el disparo. Podía haberla tomado como rehén, o haberla matado, o a uno de nuestros hombres. Admito que nos ha hecho un favor. Cualquier jurado opinará lo mismo. ¿A dónde se lo llevan? A Waimur, a Parkhurst. A Parkhurst, posiblemente, en la isla de Wight. ¿La isla de Wight? Tendré que navegar para verlo. Diga.